mensaje de la no violencia y también para acercar un acercamiento más profundo con todos los niños que sufren violencia. ¿Qué tipo de estrategias utiliza la policía para poder, digamos, concientizar a los niños que están presentes ahora? Nuestra estrategia principal es así, de una manera dinámica, lúdica, llegamos a ellos mediante juegos, sociodramas, los títeres, interactuamos con ellos y ellos poco a poco nos van contando sus problemas que tienen. ¿A qué niños está basado más o menos ese show a que ustedes dan en todos los colegios? Es público general, por lo general nosotros venimos trabajando con diversas instituciones educativas y para los cuales siempre por la edad en la cual se trabaja hay una manera diferente de llegar hacia ellos. Por ejemplo, con los más pequeños podemos llegar con los títeres, con los que son más jóvenes ya llegamos con las canciones actuales, canciones mucho más movidas para de esa manera llamar su atención, captar su atención, que es lo que primero se necesita, y de esa manera llegar con nuestro mensaje de no violencia hacia ellos y ellos puedan establecer este vínculo de policía-comunidad y puedan contarnos lo que está sucediendo en el hogar. Eso es lo que mayormente se entabla en este tipo de eventos. ¿Ha disminuido los casos de violencia familiar, digamos, a raíz de este trabajo que viene haciendo la policía o no? ¿Ha habido un monitoreo? Se podría decir que no disminuir, sino que hemos llegado hacia ellos y se han podido detectar casos, porque la violencia ha habido, existe y va a seguir existiendo siempre y cuando no se trabaje en conjunto, porque si bien es cierto, este es un trabajo de prevención, netamente, es un trabajo de prevención, ayudarnos a cortar el caso de violencia y lo que se busca es eso, captar, saber lo que está sucediendo y de esa manera proceder legalmente y todo lo que se podría dar para ayudar a estos niños. Hoy viene con Polito, así es, Polito nos viene acompañando el día de hoy. Polito también se ha quedado haciendo nuevas tareas porque ella, si bien es cierto, nos venía acompañando diversos días, siempre hemos venido acá, pero sí, hoy día nos está acompañando Polito y ella se quedó en Lima el día de hoy. ¿Algún mensaje sobre todas las autoridades porque es importante este tipo de charla para los niños? Si bien es cierto, como le dije, el trabajo es en conjunto, no solo la policía, no solo las autoridades, sino es un trabajo grupal. Si bien es cierto, hay que trabajar de la mano por el bienestar de los niños, y no solo de los niños, sino de toda la población de Huaral a nivel nacional también. ¿Y para los padres qué decir? Así es, a los padres tener mucho cuidado en cómo tratar a los niños, porque ellos absorben mucho de lo que nosotros podamos hacer como padres, de lo que podamos forjar como familia y de lo que podamos trabajar con ellos. Muchas gracias.